Ciudad de México, El Universal. Guión La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, respondió al gobierno de la Ciudad de México al señalar que desde el pasado 3 de septiembre presentó denuncias ante las Procuradurías Generales Capitalina y de la República en contra de quien resulta responsable de los hechos en los que 4 estudiantes fueron agredidos con armas punzocortantes por parte de supuestos porros. Luego de que la Procuraduría Capitalina liberara a 2 de los supuestos agresores, detenidos por la Policía Federal, PF, bajo el argumento de que no hubo flagrancia, ni se tuvo acusación en su contra, la UNAM indicó que en el caso de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, se abrió la denuncia con el número de carpeta CIFAE-Q-UI1C-D-00283-09-2018. Ante la Procuraduría General de la República, PGR, el número de carpeta fue el FE-CDMX-P-001998-2018. La UNAM reitera que desde el 3 de septiembre pasado, mismo día en que un grupo porril agredió a alumnos de nuestra universidad, fue presentada una denuncia ante la Procuraduría Local contra quien resulte responsable. También se hizo lo propio ante la PGR, informó la institución. La universidad respondió de esta manera a la controversia que se generó entre ambas procuradurías, sobre cuál de las dos investigaría el ataque de grupos porriles contra estudiantes universitarios el 3 de septiembre en la explanada de la ciudad universitaria. El desacuerdo entre las dos dependencias, una del ámbito local y la otra del ámbito federal, se dio el sábado respecto a quién debía traer la investigación. La PGR insistió que los delitos que se investigan son del orden local, por lo que no tiene competencia, mientras que la PGJ de la Ciudad de México dijo que respeta la decisión de la Procuraduría Federal, pero no comparte los criterios en cuanto a devolverles la carpeta de investigación sobre los hechos ocurridos frente a la Torre de Rectoría. Este domingo, en un mensaje, el rector Enrique Graue Wiechers pidió a la comunidad universitaria que se mantenga unida y no caiga en provocaciones que buscan dividirnos y debilitarnos. El objetivo debe ser erradicar la violencia de los planteles y para ello es necesario que todos los estudiantes trabajen juntos. La unidad mostrada por nuestra comunidad en estos últimos días así será la vía más certera para erradicar la violencia en contra de nuestros planteles y lograr que la Universidad de la Nación pueda seguir cumpliendo con sus tareas sustantivas. Les pido que no caigamos en provocaciones que buscan dividirnos y debilitarnos, señaló. Aseguró que existe disposición para conocer las propuestas de la Asamblea Interuniversitaria e implementar medidas para resolver las preocupaciones más genuinas de la comunidad universitaria. La rectoría de la UNAM celebra la participación y el orden con que se llevó a cabo la asamblea efectuada el 7 de septiembre, en el Auditorio Alfonso Caso. Es una muestra más de la libertad de expresión de los universitarios y del interés que tienen por su universidad, aseveró. El viernes pasado, la Asamblea Interuniversitaria acordó 7 ejes que esta semana se llevarán a discusión en las escuelas para tener a una nueva asamblea el 14 de septiembre. Este lunes regresarán a clases la mayoría de las escuelas y facultades. Los 6 de 41 planteles que continúan en paro son: Facultad de Artes y Diseño, la Escuela Nacional de Trabajo Social, las preparatorias 2 y 5, así como los CCH Azcapotzalco y Naucalpan. _Teresa Moreno_